Buenas noches, José. Buenas noches, ¿cómo? Bienvenido a nuestra localidad. Muchas gracias. Bien, como te decía, José, la gente tiene la curiosidad de saber cuándo comienza este proyecto de reciclado plástico y en qué consiste. Bueno, el proyecto va a empezar prontito, a levantar todo el terreno, que lo tenemos en la ruta yendo a Belville, en la ruta 3 me parece que es. Y bueno, hace todo lo que es recicle plástico, para reciclar todo lo que es bidones, botellas, nylon, todo lo que consiste en el plástico, lo vamos a estar reciclando nosotros ahí. La idea es arrancar a mediados de septiembre ya con la producción y bueno, ver cómo funciona todo y agrandándolo de a poco la planta. Bien, José, comentarle un poquito a los vecinos, esto va a aglutinar a varias localidades, no va a ser solamente los desechos de nuestra localidad. No, esto va a ser global, todo lo que es la zona... La parte norte de Unión sería. Todo lo que Unión o alrededor también, porque tenemos clientes de pueblos de afuera que los van a traer también material. Bien, ¿en qué va a consistir esto? ¿Qué va a ser este reciclado? Contale a los vecinos para que quede claro acá en toda la región. Bueno, esto consiste en todo lo que es plástico que va a pasar, como se botella, bidones, pasa por un molino que lo va moliendo, lavando. De ahí va a una lavadora, de una lavadora va a una secadora que se va con unos productos químicos que va lavando todo lo que es el bidón de agroquímico que contiene veneno en partes, así que con unos químicos les vamos matando todo lo que es ese veneno. Y va ahí todo lavándose hasta llegar a la secadora, una vez que se seque todo el material va a un bivac que después va ahí almacenado para venderlo afuera. Te pregunto, José, que, bueno, acá en la zona hay un negocio así, digamos, no sé si encubierto, pero que hay mucha gente que sale a comprar bidones. ¿Ustedes van a comprar bidones o lo tienen que traer de forma voluntaria? No, la idea nuestra es que lo lleven a la planta nuestra y si hay que salir a comprar, se sale a comprar. Pero todo como tiene que ser, en regla, no queremos andar negreando, como se dice. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible y lo que se tiene que hacer y bien. Bien, José, contanos los siguientes pasos. Una vez que le hacen tratamiento acá, ¿a dónde va la mercadería? Bueno, por ahora es eso de la molienda, va a ir a Buenos Aires. A unos clientes que después ellos hacen otras cosas con ese plástico. Y bueno, mediado del año que viene, la idea nuestra es... a ese plástico que en vez de venderlo, lo vamos a pasar por una extrusora, una peleteadora, y bueno, volver a hacer el bidón o hacer cualquier otra, alguna otra cosa, botella, de vuelta el bidón, hacer percha, hacer muchas cosas se puede hacer con el plástico. Muy, muy interesante, José. Pero acá lo que más interesa a los vecinos, la mano de obra cintrense que se puede ocupar ahí. Sí, eso es muy importante. Por eso hablamos con el intendente que todo lo que es personal lo vamos a tomar de acá del pueblo, que por el momento serán unas 8 personas que pueden ocupar su puesto de trabajo. La última pregunta, José, ya para terminar. ¿Este es un proyecto totalmente privado o tiene participación los municipios? Bueno, esto es privado, es como ser mío y de otro socio más. Y la municipalidad tiene gran participación en dejarlos entrar acá. ¿Acompaña? Sí, mucho, mucho. La municipalidad, la cooperativa, toda la comuna apoya muchísimo. Nosotros trajimos el proyecto, los han abierto las puertas para que lo dejemos acá. Teníamos otras localidades para ir, pero bueno, los convencieron y lo dan una mano muy grande. Lo que es el intendente Kiko, los chicos de la cooperativa que los van a ayudar con el tema energía y toda la comuna totalmente agradecido por haberlos invitado a esto y abrirlos las puertas. Bien, estaría terminado, José, felicitarte por este proyecto que va a ser para traer, bueno, para mejorar el medio ambiente, para nuestra localidad que esté cada día más limpia y por supuesto
como te dije, lo más interesante es la mano de obra que podemos ocupar, que sea sintrense. Que pases la mejor de las noches. Muchas gracias y repito las gracias al intendente de Sintra y toda la comuna.